Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Ciudadano. Bueno, esta noche vamos a tocar temas muy sensibles que hacen a la familia, el tema educativo y la vuelta a clases. Vamos a hablar de los detalles que debemos manejar como núcleo familiar para la vuelta a clases de los chicos, de todos los núcleos y de todos los de todas las etapas de la educación básica hasta la educación media. Muy importante manejar estos detalles porque va a significar un cambio muy importante en las clases virtuales, las clases presenciales y sobre todo cuándo podemos tomar esta decisión y hasta cuándo de enviar o no a los chicos al colegio. También el tema de migraciones será un cambio muy importante también ahora con la implementación de la tecnología y especialmente ahora con la vuelta de los paraguayos a nuestro territorio en el tiempo de vacaciones. Bienvenidos al Ciudadano. Esta noche en El Ciudadano, nuestro tema principal es el tema educativo y ya agradecemos al viceministro Robert Cano por recibirnos aquí. Buenas tardes, viceministro, gracias por conversar con nosotros aquí en El Ciudadano. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la oportunidad de tocar un tema tan sensible como es el tema educativo. Estamos en enero, falta todavía para el 2 de marzo, viceministro, pero hay que estar preparados para la vuelta a clases que hasta el momento, me decía, se considera universal y con el mismo protocolo para todos los alumnos. Es así. ¿Qué es lo primero que debe saber un padre para la vuelta a clases? Lo primero que tiene que hacer un padre es tomar la decisión en base a su realidad, a su contexto, si va a enviar o no a su hijo a clases presenciales. Esa es la primera decisión que tiene que tomar el padre. Tiene que tener en cuenta seguramente sus posibilidades tecnológicas. Me gustaría que comparen cómo le fue el 2020 como un primer parámetro, ¿verdad? Nosotros hacemos un llamado fundamentalmente a las zonas rurales, donde la pandemia fue particularmente dura con la población rural, participante en educación, donde las señales de internet es fluctuante, a lo mejor la economía golpeó de forma particular, y es más complicado. Por otro lado, en las zonas rurales las condiciones son ideales para el retorno, porque son secciones de muy baja matrícula. Uh-huh. El 82% de la matrícula de las secciones en área rural tiene menos de 15 alumnos. O sea, son salas que van a estar distanciadas en cuanto a la separación de estudiantes. Tenemos amplias escuelas y colegios, son predios de 1 o 2 hectáreas con mucha ventilación. Y también tenemos, son esas las zonas donde hay menos circulación comunitaria del virus. Entonces, las condiciones son ideales. Y para no tener los problemas que tuvimos en el 2020, donde sabemos que fue complicado, instamos a los padres a que envíen a sus estudiantes, principalmente a las zonas rurales, a las clases presenciales. Por lo que escuchamos hasta el momento, viceministro, hay una mayoría de padres que dice que sí, después de la experiencia de 2020, va a enviar a su hijo al colegio con todas las medidas y con todos los cuidados. ¿El sistema está preparado para recibir a todos? Sí, está preparado con mucha seguridad, lo decimos. Uh-huh. Lo fundamental para garantizar la seguridad de los estudiantes está en cómo está diseñada la interacción de los estudiantes dentro del predio escolar. Los insumos de bioseguridad, el jabón, el alcohol en gel o el alcohol al 70% están garantizados, o sea, en ese sentido hay garantía de que estos insumos van a estar en las escuelas y colegios. Ahora bien, la clave para que no existan o para minimizar, siempre hay riesgo, pero para minimizar el riesgo de contagio está en que la interacción sea ordenada. Uh-huh. Sea ordenada. Entonces, se respeta el distanciamiento físico, por eso las salas de clase tienen que alojar máximo 16 estudiantes, dependiendo un poco de la dimensión, pero un tamaño estándar, 16 estudiantes como máximo. También tenemos los momentos críticos, la entrada es un momento crítico, el recreo es un momento crítico y la salida también. Entonces tenemos un protocolo que fue puesto a prueba en noviembre del año pasado con mucho éxito y que nos permitió también aprender y lanzar de aquí a una semana más el protocolo 2021 con nuestros aprendizajes, pero entendemos que la clave para que el riesgo disminuya en las escuelas y colegios está en cómo se gestiona esos tres grandes momentos, entrada, recreo y salida. Uh-huh. Según este protocolo, viceministro, tenemos autoridades, mini autoridades sanitarias dentro de cada comunidad, de cada colegio, conformada por supervisores, directores y los padres. ¿Ellos van a tener que financiar el tema de los elementos de higiene, de aseo? No, por eso decía yo que los elementos de bioseguridad, y hablamos con la gente del Ministerio de Hacienda la semana pasada, están garantizados. Tenemos recursos para eso. El Estado hace el esfuerzo, vamos a proveer a los directores para hacer una transferencia monetaria para que ellos puedan adquirir estos insumos, que sabemos que son estándares, el jabón, el alcohol al 70%, que básicamente hacen a poder hacer y garantizar la sanitación de los estudiantes al momento de entrar a la escuela o en todo caso durante el proceso. ¿Cuánto dinero se prevé para esto?
Y mira, en principio tenemos una estimación. Estamos hablando de escenarios, ¿verdad? Uh-huh. Pues te cuento. Un escenario que supone lo siguiente. Supone lo siguiente. Si suponemos que el 100% de los estudiantes de zonas rurales va a ir a clases y el 30% de los estudiantes de zonas urbanas va a clases, son dos escenarios, ¿se dan cuenta? Dos escenarios. O sea, dos supuestos. Supuestos. Uh-huh. La inversión estimada está más o menos alrededor de los 22 mil millones de guaraníes. Es lo que tenemos. Para los meses de marzo, abril y mayo. Uh-huh. ¿Se entiende? Eso es para un trimestre. Entiéndase que si bien el costo por estudiante no es muy alto, con el volumen que se tiene, alcanza esas magnitudes, ¿verdad? Pero están los recursos. Sería un poco trimestral. Trimestral, sí, porque realmente, ¿por qué trimestral decimos? Porque los estudiantes tendrán la posibilidad de retornar a clases presenciales en tres momentos del año. Uh-huh. Si uno decide enviar a su hijo, o mejor dicho, dejarlo en clases virtuales en marzo, y después analiza la situación y ve que las cosas están mejorando, uh-huh. que la gente se va vacunando, que todo va de alguna forma, suponiendo que todo está haciéndose, va ganando confianza, en ese caso uno puede permitir o autorizar a su hijo a ir a la escuela en mayo. O sea, cada tres meses los padres podrían decidir. Aproximadamente, pero nos tienen que avisar con antelación para poder gestionar los recursos, como te decía esto, y también la conformación de los famosos grupos burbuja que tienen que ver con el distanciamiento físico de los estudiantes. ¿Ustedes creen que este 30% urbano sería inicial, sería una tendencia como un poco más realista? Y lo basamos básicamente en lo que sería una encuesta del mes de noviembre del 2020, uh-huh. donde alrededor del 35, casi 40% de los hogares manifestaban intenciones de enviar a sus hijos a clases presenciales. Lo que estamos haciendo de diferente ahora es instar a las zonas rurales a que vayan a clases presenciales. El 40% de toda la matrícula del sector oficial corresponde a zonas rurales. Uh-huh. El 40%. Queremos que todo ese 40% vaya a clases presenciales. ¿Se entiende? Ahora, el entorno rural, como verás, es más complejo. Es más complejo, implica también justamente la concentración de estudiantes en zonas donde hay hacinamiento. Probablemente haga que la decisión de los padres sea por el momento mantener en régimen virtual. Bueno, y a partir de esto entonces podemos decir que el sector rural tendría más posibilidades de ir para subsanar estos problemas tan graves de conexión, de lejanía que tuvimos antes. Totalmente, por eso decíamos, las condiciones son ideales, llamamos a la confianza de los padres. Decíamos, y reitero de vuelta, zonas rurales con prácticamente nula circulación comunitaria, escuelas con poca matrícula, y bueno, en ese caso el Estado garantiza la seguridad con un protocolo bastante riguroso, uh-huh. así que para no tener esos problemas que tuvimos en el 2020, de baja conectividad o fluctuante, uh-huh. los problemas económicos también afectan, es que hacemos llamado a que los jóvenes que han tenido de alguna forma un año más difícil sí. en la zona rural, vayan a las escuelas presenciales. Y los que decidan quedarse en sus casas para dar las clases virtuales van a ser parte de este sistema de docentes nacionales. Sí, el tema del docente nacional sale como respuesta a una problemática bastante compleja, por cierto, que se da fundamentalmente en el tercer ciclo y nivel medio. Uh-huh. Bueno, hay que reconocer también que aprendimos del 2020. En el 2020 hicimos un esfuerzo extraordinario por brindar recursos a los docentes. Y la figura del docente nacional sale para poder dar respuesta a la siguiente situación. Y es un tema bastante conflictivo, polémico, podríamos decir, porque dentro de lo que implica resguardar la seguridad de los estudiantes y los docentes, un docente que es catedrático, que está en tercer ciclo y nivel medio, que generalmente tiene o dicta clases en distintos colegios, no podrá hacerlo este año. Tendrá que quedarse en un solo colegio, uh-huh. en uno solo. Entonces, la figura del docente nacional, y también dentro de lo que sería la planificación del año, vamos a tener totalmente calendarizadas las clases que vamos a estar dando en el año. Entonces, los docentes, por así decirlo, van a estar dando ciertas clases en régimen presencial. En ese colegio, sus estudiantes que van a estar en sus casas también van a poder acceder a la misma clase, una clase completa. A lo mejor no dictada por su docente, uh-huh. sino por otro docente, al que llamamos el docente nacional, que va a dar la misma clase y el estudiante va a poder acceder a esa clase completa. El docente nacional es una innovación, consideramos una innovación, porque son docentes seleccionados, de alguna forma
porque han demostrado una solvencia técnica en el conocimiento de la disciplina, que maneja herramientas digitales para el entorno virtual y también maneja la didáctica en el entorno virtual. O sea, estamos de alguna forma haciendo un esfuerzo para que el estudiante tenga una muy buena clase virtual de esas materias que lastimosamente no podemos darle en presencial. ¿Ya tenemos una plataforma confiable para hacer estas clases virtuales? Sí, sí, el año pasado se puso a prueba. Uh-huh. Es más, no es para mandar, como se dice, pero es una estadística muy interesante que sitúa al sitio web del Ministerio en el 2020, en noviembre, como el sitio de dominio paraguayo de mayor tráfico a nivel local. Uh-huh. O sea, se utilizaría la plataforma del MEC. Sí, que es gratuita también, el acceso es gratuito. Volviendo un poco al caso de los elementos de bioseguridad, el escenario 1 es 30% a nivel urbano. ¿En qué cambiaría esto si hay un incremento de gente que va a volver en el sector urbano? Si hay otro escenario. Sí, si ocurre eso, nosotros queremos hacer la transferencia lo antes posible. Si ocurriera eso, lo que hace es, en vez de durarte 3 meses, ese recurso te durará 2 meses y medio o 2 meses. Como lo que necesitamos es tener por lo menos un escenario de partida para poder hacer la transferencia. No podemos esperar nosotros al 28 de febrero para hacer la transferencia porque no le damos tiempo a los directores para hacer la adquisición correspondiente. Entonces, este es un escenario de partida que se irá ajustando seguramente en el tiempo. Pero se hace la transferencia suponiendo esto. Si por ahí a un colegio le viene cayendo el 50% de los estudiantes, bueno, vamos a saber que eso está ocurriendo, le transferimos para el 30%, le vino el 50%, entonces le va a durar a lo mejor 2 meses ese recurso y se le va a transferir en su momento. Y esto va a variar de acuerdo a la cantidad requerida de cada colegio. Exactamente. Uh-huh. El escenario es sumamente complejo. Como verás, habrán colegios que tengan una alta participación de alumnos presenciales, otros no. Uh-huh. Dependerá mucho de cómo vayan definiendo las familias sus criterios. No obstante, el sistema, la propuesta es bastante flexible y permite que nos adaptemos al escenario que se vaya dando en ese momento. Y con este escenario, entonces, esta autoridad sanitaria a nivel local de cada colegio va a tener a su cargo controlar el protocolo, o cuál va a ser la función de esta comisión de padres y directores. Sí, básicamente velar por el cumplimiento del protocolo. ¿Verdad? Estamos hablando de que en esos 3 momentos críticos, principalmente al principio te decía, tiene que haber cierto orden, ¿verdad? El protocolo habla de 5 zonas que tienen que delimitarse dentro del colegio o la escuela. La zona de acceso, la zona de circulación también, la zona de aulas, una zona de zonas comunes, una zona de aislamiento también, por si acaso ocurra un caso sospechoso, se le aísla a la persona. Entonces, al principio los estudiantes tienen que estar de alguna forma en conocimiento y tiene que haber gente que guíe eso. Por eso creo que mañana tenemos una reunión con padres o representantes de padres, para comentarles justamente que al principio que ellos formen parte activa de esta entidad sanitaria va a ser fundamental, porque contamos con ellos también para poder hacer esta implementación positiva. Uh-huh. Ahora bien, en el caso de velar por el protocolo, se habla de un sistema que va a ser implementado por principalmente con recomendaciones de salud. ¿Podemos decir que ellos tienen esta última palabra para modificar el inicio de clases, que sea antes, que sea después? Siempre hemos dicho, incluso ya desde el año pasado, de que el 3 preguntas, ¿verdad? El quiénes, el cuándo y el cómo. Quiénes, cuándo y cómo son respuestas que las da fundamentalmente salud. Uh-huh. Entonces, quiénes, el dónde también, el dónde también, uh-huh, que podría incluso darse. Si es que salud evalúa y dice, bueno, creemos recomendable la apertura en tales regiones o en tales zonas, obviamente respetaremos lo que dice salud, porque es la entidad que de alguna forma está gestionando esto. ¿Podría aplicarse el ejemplo de los balnearios que tenemos actualmente, en el sentido de que se habilitan los que están con una situación epidemiológica un poco más favorable? Podría darse el caso. O sea, estamos hablando de dentro del campo de las posibilidades, podría darse. La gente de salud es quien define. No obstante, nosotros con ellos justamente estamos trabajando en un escenario de retorno total. Uh-huh. Bueno, hay muchos temas todavía por hablar, viceministro, pero bueno, tenemos que hacer una breve pausa y a la vuelta tenemos más temas para seguir conversando. Fantástico. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos.
Seguimos conversando aquí en El Ciudadano con el viceministro de Educación, el señor Robert Cano. Bueno, viceministro, un tema muy importante es lo que dice el sector privado con respecto a la vuelta a clases de un sector que lastimosamente no va a poder seguir impartiendo educación en el sector privado. O sea, padres que dicen, vamos a llevar al sector público a los hijos porque no nos da la condición económica. Correcto. Para seguir pagando. Se hablaba de 6.000 alumnos. Sí. ¿Podrían ser más, podrían ser menos? No, esa cifra, yo creo que es muy prematuro decir cuántos van a migrar del sector privado al oficial. Lo que sí podemos sacar una referencia es que el 2020 la migración fue de 5.000 estudiantes. 5.000 estudiantes pasaron del sector privado o subvencionado al oficial. Parecería ser una cifra grande, pero para los 1.200.000, el sector oficial tiene 1.200.000 estudiantes. Podrás concluir que 5.000, 6.000, 10.000 no es una cifra significativamente grande comparado con la capacidad que tiene el sector oficial. Entonces, ¿estamos preparados para poder recibir a estudiantes? Entiendo que el esfuerzo que se hace en el sector privado es grande. Uh-huh. Para evitar justamente eso, esas migraciones, y de hecho valoramos el esfuerzo que están haciendo tanto padres como docentes como propietarios de colegios privados para poder retener a la matrícula en ese sector. O sea, en el caso de que sea esta misma cifra, serían como más de 10.000, igualmente el sistema público tiene capacidad de albergarlos. Tiene capacidad. Lo que de repente podría darse es que no podamos conceder la posibilidad de elegir en tal o cual colegio, ¿verdad? Porque tenemos limitaciones de matrícula, pero tenemos capacidad. Si decimos que en el sector oficial, por ejemplo, el 33% de las secciones tiene menos de 15 alumnos. Estamos hablando de que hay capacidad también para albergar estudiantes. ¿Y esta migración se dio mayormente en qué zonas? Sí, en la zona de Central, uh-huh. Las grandes urbes, Central, Capital y Alto Paraná, se dio fundamentalmente estas migraciones, estas 5.000 que te decía el año pasado. Se da principalmente en las zonas de concentración económica, donde sí, hay muchos colegios privados, ¿no? Y precisamente, viceministro, hablando del tema de colegios privados, se plantea una problemática súper grave en el sentido de docentes que perdieron trabajo o que se vieron afectados por la falta de pago de las cuotas. ¿Ustedes cómo gestionaron ese problema educativo los docentes? Lastimosamente, dentro de lo que son las relaciones contractuales entre el sector privado y sus docentes, nosotros no tenemos injerencia. Es otra instancia, a lo mejor el Ministerio del Trabajo, el que pudiese tener una mayor injerencia. Sí hicimos un acompañamiento para que pudiesen ellos, en todo caso, conversar con la gente del Ministerio de Hacienda. Te hablo ya de marzo, abril del 2020, ¿verdad? Hace casi un año. Se hizo el acompañamiento para poder encontrar alguna salida. Yo entiendo que, midiendo un poco el impacto de 5.000 estudiantes migrados, yo creo que se llegó a algún tipo de ajuste, porque no fue una migración masiva. En principio se anticipaba una gran migración de estudiantes privados al oficial, y finalmente no fue tal, ¿verdad? Sobre una matrícula de 250.000 estudiantes que están en el sector privado y subvencionado, que es un número importante, 5.000 tampoco es una cifra muy significativa, ¿se entiende? Entonces yo, detrás de eso, yo veo un esfuerzo importante de la familia. Yo sé que muchos colegios redujeron la cuota, docentes que han también reducido sus ingresos. Hay un esfuerzo muy importante de todos los sectores para retener esta matrícula. ¿Cómo está la conversación con los gremios en este momento? Escuchábamos voces de los líderes hace poco tiempo que decían, bueno, el ministerio tuvo muchos errores, fue un fracaso la educación en 2020. ¿Cómo se encuentran ahora en las conversaciones? Mira, hemos tenido un espacio bastante rico el año pasado, lo llamamos Atiguazú, donde nos reuníamos periódicamente estudiantes, padres y docentes representados. Y en esos espacios se fue construyendo, por así decirlo, y debatiendo las propuestas que el ministerio tenía. Hay que entender que el ministerio, como ente rector, siempre tiene que tener un plan. Y ese plan se enriquece con la opinión y el aporte de los distintos sectores. Entonces, este año sí hemos dado hemos tenido una ronda de consultas con los gremios en lo que refiere al calendario escolar. Por eso estamos hablando del retorno el 2 de marzo. Ese 2 de marzo es una fecha que no ha tenido objeciones de parte de los gremios docentes, en este caso. Y tampoco la apertura de los locales escolares, que se va a dar el 11 de febrero. El 11 de febrero las escuelas y colegios oficiales abren sus puertas y son casi 3 semanas de tiempo que se tienen para el retorno de los estudiantes. En ese periodo de 3 semanas, inusualmente es un periodo bastante atípico, 3 semanas, pero es necesario para que todo docente, todo director y todo personal administrativo se empape, por así decirlo, en lo que es el protocolo y su aplicación, para poder recibir a los estudiantes el 2 de marzo
ya con un conocimiento profundo del protocolo y su aplicación. En cuanto a los docentes, siempre dice el ministro, ellos decían que muchos de los profesionales no estaban todavía capacitados en el uso de la tecnología, en este sistema virtual, y de acuerdo con estas lecciones aprendidas en 2020 acerca de los errores que se tuvo en educación, ¿qué innovaciones se van a implementar para los docentes en estas clases virtuales? Bueno, una de las innovaciones, que es un apoyo muy fuerte, es la del docente nacional, ¿verdad? Yo entiendo que al principio fue bastante complicado, del 10 de marzo en adelante la escuela se trasladó a la casa del docente y de los padres también, y cada quien dentro de su realidad y sus posibilidades comenzó a hacer lo mejor que se pudo. Nosotros desarrollamos una plataforma de interacción a través de distintos mecanismos, una plataforma que con el tiempo fue ganando participación en lo que es la práctica, es el Microsoft Teams. El Microsoft Teams, que es una plataforma de interacción donde docentes y estudiantes pudiesen interactuar en tiempo real. Es una plataforma que al principio, como era totalmente nuevo, tuvo su proceso de adaptación y llegamos a tener cerca del 25% de la matrícula ya con interacción en tiempo real con sus docentes. Eso implica que gran parte del plantel docente ya ha tenido, al principio a lo mejor costó mucho, pero hoy 2021, creo que tenemos ya un plantel docente que ha tenido una experiencia suficiente, importante, mejor dicho, nunca es suficiente, una importante experiencia de utilización de la tecnología para procesos educativos. Igualmente los padres van a tener que amigarse todavía con este tema del uso de la aplicación, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esta aplicación para los padres? La aplicación para los padres, te referías a la del 28 de enero. El 28 de enero vamos a estar habilitando un portal dentro de internet, de la página del ministerio, para que los padres puedan comunicarnos anticipadamente en qué régimen van a enviar a sus hijos, presencial o virtual. Es fundamental para nosotros, es más, ya es bueno que se sepa que si no tenemos ningún tipo de manifestación respecto a un estudiante, suponemos que va a quedar en virtual, suponemos eso. Ah, ya. El que no contesta entonces queda en virtual. Y lastimosamente, esa puede ser una posición bastante incómoda, ese 2 de marzo, si este estudiante no está en la nómina de estudiantes presenciales, lastimosamente no le va a poder permitir el retorno. Porque esto se trabaja con la gente del Ministerio de Salud y los grupos burbuja, o sea, los grupos estables de estudiantes que están en presenciales, no solamente es una información del Ministerio de Educación, también es de Salud. Es como cuando uno va a algún lugar público, también registra su entrada. Sí. Entonces, ese mismo esquema también se cumple con la escuela. Ahora sí, con mucho más rigor, porque estamos hablando de un grupo que permanentemente va a estar todos los días en la escuela. Esto se habilita el 28 de marzo y el padre, ¿cuánto tiempo tiene para decidir y registrar ahí el tema de enviar o no a los hijos? Tiene hasta el 20 de febrero. Hasta el 20 un mes de febrero, prácticamente. Un mes prácticamente, sí. Y a nosotros nos da casi 15 días para poder hacer la organización de los grupos que van a estar dando las clases presenciales. Y seguro vamos a tener de todos los casos, viceministro. La gente que de repente en el camino decía cambiar de opinión, o de repente el 21 de febrero quiere cambiar de opinión, ¿cómo se van a presentar? Y tenemos que poner algún día una fecha de corte, ¿verdad? Lastimosamente, por eso estamos avisando a los padres con mucha antelación. De hecho, pasar del presencial al virtual no hay tanto problema. De pasar del virtual al presencial sí tiene su complicación. Si un padre eventualmente dice, bueno, yo decidí el 1 de febrero decidí presencial, pero finalmente, al final cambio de parecer y le mantengo en virtual, no hay ningún problema, porque eso para nosotros no es un inconveniente. Sí, el paso del virtual al presencial reviste de una complejidad que debe ser atendida con su rigor. Y esta herramienta va a ser a través de la página web del ministerio y de aplicación, ¿cuáles son los canales? De la página web del ministerio, básicamente va a ser un acceso gratuito porque está dentro de lo que es el portal de acceso gratuito que las telefónicas han habilitado para el ministerio ya en época de pandemia 2020. Y eventualmente, si no tienen posibilidades de hacer uso de este recurso digital, podrán acercarse a partir del 11 de febrero al colegio o a la escuela para comunicarnos si su niño o su niña vaya a clase presencial. O sea, si hay problemas de repente de conexión de cada familia, se pueden acercar presencialmente. Así es. Ahí el director va a tomar el reporte y bueno, nos va a comunicar también a nosotros eso. Mientras tanto, las inscripciones para este año se realizan también de manera presencial. ¿Qué se sabe de esto? Fíjense que el sistema de ministerio, por lo menos para el sector oficial, supone que el estudiante que pasó de grado o de curso en el 2020 automáticamente ya está matriculado o tiene su lugar reservado en el 2021. ¿Entiendes?
Salvo casos como, por ejemplo, los del noveno grado, cuando pasan al primero de la media, donde generalmente pueden cambiar de colegio, sí, eso sí, hasta ahora se hace presencial, se abre a partir del 11. Ya se hizo una preinscripción en el año pasado, ya se hizo trabajando con padres preinscripción el año pasado, o también entre lo que sería el sexto grado y el séptimo grado. Ahí suelen también haber, son dos momentos críticos donde suele haber una especie de mayor cantidad de trámites presenciales de parte de los padres. Bueno, finalmente, viceministro, ¿qué se recomienda a los padres? ¿Qué se pide a los padres? Va a ser un momento nuevo para todos, volver a clases después de una pandemia. ¿Cómo deben estar preparados los padres para esto? Sí, y cada familia tiene su realidad, cada familia tiene su forma de ver esta pandemia. Eso se respeta, la patria potestad de los padres se respeta. Lo que sí, dentro de lo que serían los criterios de decisión de los padres, eso va a también estar en el protocolo, que puedan tener en cuenta su entorno territorial, sus posibilidades tecnológicas también, que se evalúen, porque realmente llevar las clases virtuales en condiciones así adversas es muy complicado. Por eso, una vez más, insistimos nosotros en el llamado a los padres en zonas rurales, donde realmente hemos tenido ciertas dificultades para sostener. Se sostuvo finalmente, pero en base a un esfuerzo extraordinario de parte de los padres. Así que decirles que tomen la decisión más sabia que ellos consideren, pero que tengan en cuenta también que nada reemplaza las clases presenciales, que educar es un acto colectivo, y también el hecho de que los estudiantes puedan interactuar con sus compañeros también contribuye en otros aspectos que estamos hablando de lo socioemocional también. Bueno, viceministro, muchas gracias por recibirnos aquí y bueno, nos preparamos para el inicio de clases con mucha expectativa y seguimos muy de cerca los pasos del MEC. Muchas gracias, estamos acá a las órdenes. Gracias, viceministro. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Seguimos aquí en El Ciudadano y les contamos que en solo un mes, del 17 de diciembre al 17 de enero, más de 5.000 paraguayos fueron a Brasil solamente por el Puente de la Amistad para vacacionar en este tiempo de verano. ¿Cuál es la situación del regreso? ¿Qué se requiere? Y sobre todo, ¿cuál es el nivel de acatamiento actualmente? Hablamos con la directora de Migraciones. Ya estamos en compañía de la directora de Migraciones, la señora Ángeles Arriola. Directora, gracias por recibirnos aquí. Bueno, muchos temas para conversar con usted. Muchísimas gracias, Juan, por la visita. Y sí, tenemos mucho para hablar. Bueno, directora, en este momento lo más resaltante es la relación que tenemos con Brasil. Estamos en época de verano, la gente se anima a viajar, los que mayormente tienen posibilidades. ¿Cómo se manejan con este operativo de verano a Brasil? Bueno, hoy justamente hemos recibido el último reporte de lo que es la salida de paraguayos y llegamos a los 5.204 paraguayos que salieron del país desde una fecha de 17 de diciembre al 17 de enero. Eso implica que muchos fueron. Ahora, si hicieron su salida significa que fueron más allá de los 30 kilómetros habituales que se suele hablar. Eso no implica que hayan ido a playas. Puede darse el caso que hayan ido a Foz a quedarse unos días, puede dar el caso que no hayan salido del estado de Paraná y haya ido a visitar o parientes o demás por las mismas condiciones que tiene Ciudad del Este con Foz. Ahora, a su regreso, al regreso de ellos, que ya ingresaron más de 3.000, volvieron a ingresar desde esa misma fecha, ellos tienen un protocolo que cumplir. El protocolo está vigente desde el 22 de diciembre y habla de traer un test PCR negativo y llenar una ficha de salud dentro de las 24 horas antes en realidad de llegar, ¿verdad? Ahora, dentro de ese protocolo habla de que paraguayos y residentes extranjeros en nuestro país, así como diplomáticos y por cuestiones humanitarias, podrían llegar a ingresar al país o ingresarían al país sin ese test, pero bajo la condición de realizarse dentro de las 24 horas de haber llegado al país. ¿Cómo se controla eso? Eso se controla con un módulo de consulta que se le entregó hoy, la semana pasada, a Vigilancia de la Salud, de manera que ellos, una vez que ingresan de 10 de la mañana a 10 de la mañana del día siguiente, ellos tienen la lista, cantidad y personas que ingresaron. Esa lista ellos corroboran con la base de datos del Laboratorio Central, según ellos nos manifestaron,
que cuando un paraguayo o una persona va y se hace el test, automáticamente el sistema genera ya tu nombre al realizarte ese test. Uh-huh. Ahora, el resultado posterior, obviamente, ya es o positivo o negativo, ellos ya actúan de otra manera. Uh-huh. Hoy me estaban comentando los técnicos que en este momento se le está pasando cada 10 minutos la cantidad de personas que están ingresando. Entonces, se le está diferenciando aquellos que ya manifiestan que están llegando de unas vacaciones o que ya manifiestan de que fueron nada más del otro lado. Eso no implica que no tengan el test, eso implica de que van a poder con mayor certeza corroborar el hecho de que te hagas o no el test dentro uh-huh. de las 24 horas. ¿Y cuál es el nivel de acatamiento actualmente de la gente que vuelve a nuestro país? ¿Están presentando los tests? Hasta ahora los tests no se están presentando. En un principio teníamos un 10 a 20%, me había comentado el doctor Francisco, que es el encargado de vigilancia de la salud. Y en realidad esa parte le compete a salud saber la cantidad de acatamiento, uh-huh. tener una cifra de cantidad de personas que se hicieron una vez ingresados y la cifra que tiene de que no se hayan hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la sanción? ¿Cómo es el seguimiento? Eso queda a cargo de vigilancia de la salud. O sea, la gente que ingresa a nuestro país sin un test porque o no tuvo la posibilidad, o no tuvo el interés, o cualquier otro tipo de problemas. O no tuvo la posibilidad, el interés o el dinero para hacerse. Uh-huh. Y todos dirán, bueno, salieron de vacaciones. Y sí, bueno, pero dentro del presupuesto probablemente no estaba eso. ¿Qué uh-huh. tiene que estar presupuestado? Bueno, eso ya es otra cosa. Ahora, que el protocolo habilita, sí habilita. ¿Por qué habilita? Y hay que preguntarle a la salud por qué hace esa excepción, que me parece, para mí, mi punto de vista me parece lógica. Uh-huh. Yo llego a mi país y me hago. Tengo que tener la suficiente responsabilidad como para hacerme, sabiendo que posteriormente yo voy a ir a un trabajo, a mi casa o a socializar con mis amigos. Entonces tengo que ser consciente que estuve 10, 12, 13 días fuera de mi país, en un país donde está bastante complicado, y volver y no hacerme el test es una irresponsabilidad total y absolutamente mía. Entonces, la responsabilidad, vuelvo a aclarar, debe ser mía. O sea, el compromiso debe ser de la gente y se apela a la conciencia otra vez. Totalmente. Ayer discutía con otro medio que la conciencia nos está dando esa conciencia. Uh-huh. Bueno, se tiene que dar. Se tiene que dar porque tenemos ejemplos de otros países. Quiero citar a Argentina, donde no se permite hoy el ingreso a extranjeros. Uh-huh. Donde cada argentino que ingresa o residente que ingresa tiene que guardar 7 días de cuarentena, se tiene que hacer el test y tiene que llegar bajo condiciones que ellos pusieron, que me parece espectacular porque cada país pone sus condiciones. Ahora, ¿cuál es el nivel de contagio y de mortalidad que tiene la Argentina? Elevado. Entonces tenemos que analizar eso. Hoy nosotros estamos en una situación donde fuimos el único país en tomar las medidas. Primero los albergues, como habíamos hecho en un principio que funcionó. El lavado de manos que no se da en ninguna, mira que recorrí y no se da en ninguna parte de la región y creo que ni del mundo, según habiendo consultado. La toma de temperaturas tampoco se está dando en el país de la región, simplemente se está dando el tema del alcohol en gel y nada más. Uh-huh. En el caso de Argentina, directora, mucha gente se pregunta por el tema económico principalmente, ¿qué expectativas tenemos acerca de las medidas? ¿Van a extender? ¿Qué se sabe hasta el momento? El tema de las prohibiciones. Bueno, Argentina el día 8 de enero vuelve a sacar una normativa hasta el 31 de enero, que es la prohibición de extranjeros en calidad de turista en el país vecino. Cierra a su vez todas sus fronteras terrestres, no solo con Paraguay, sino con el resto de los países con quien tiene paso fronterizo. Y sí está permitiendo la salida de aquellos argentinos o paraguayos residentes en Argentina que quieran ingresar a nuestro país, o extranjeros mismos que quieran ingresar, por los dos puestos habilitados que tenemos con Argentina, que son Falcón y Encarnación. Ahora, la salvedad es que ningún extranjero, paraguayo, argentino puede ingresar y salir de la Argentina y volver a ingresar a la Argentina por esos puestos. Uh-huh. El único paso habilitado para ellos es el aeropuerto de Ezeiza o el aeropuerto de San Fernando. Uh-huh. En el caso de cuestiones humanitarias o de una reunificación familiar, se tiene que demostrar, tiene que ser con documentos legalizados y apostillados para poder ingresar uh-huh. al país vecino. ¿Y qué volumen de personas tenemos en este momento que cumple con esos requisitos o con ese parámetro para volver a Argentina o para viajar a Argentina? Y la verdad que mínimos. Yo no sé cómo estarán los vuelos hoy día, uh-huh. porque la verdad que la cantidad de frecuencia que tienen Aerolíneas y Paranair, que son los que van hasta la Argentina, no sé qué cantidad de
de personas esté llevando hacia la Argentina. Sí sé que están viniendo muchos, están ingresando muchos paraguayos, sobre todo que residen en la Argentina, y también extranjeros, argentinos que están viniendo al Paraguay en carácter o de turista o de empresarios, sobre todo, que estamos teniendo mucho. Ahora, ese volumen evidentemente se está acrecentándose. ¿Por qué? Porque las frecuencias se van aumentando de los vuelos, eso implica que está funcionando, ¿verdad? ¿Qué es lo que arrojó la pandemia en cuanto a formalizaciones, migraciones, directora? Tuvimos meses muy difíciles, gente que vino, regresó, muchísimos casos, pero ¿qué es lo que se aprendió principalmente? Bueno, me cupo está en el 2018 también en migraciones, durante 8 meses estuve de directora también acá, y esta nueva, volver a asumir este lugar con una pandemia fue un desafío muy grande. Migraciones toma una notoriedad muy importante. Migraciones se convierte en una institución no meramente de papeles, sino más bien de seguridad, que es la imagen que a mí me gustaría proyectar, y es lo que yo quiero que se vea de Migraciones, que Migraciones es la autoridad fronteriza. Los funcionarios se comprometieron en esta situación tan difícil en hacer un control exhaustivo de los documentos, sobre todo de viaje. Implementamos nueva tecnología, sobre todo en la parte de Ciudad del Este, que estábamos hablando de este sistema SMART, que es de reconocimiento facial. Está en un periodo de prueba, eso lo queremos replicar con la Argentina. Ya habíamos hablado con la directora nacional para colocarlo en el tren, porque el tren tiene un movimiento entre 800 y 1000 personas por día en el momento que funciona. También lo queremos hacer en el aeropuerto. Hoy tenemos una reunión con el presidente Kanazawa. Y bueno, para Migraciones fue algo nuevo. No pensamos tener semejante responsabilidad a cargo de la institución por el ingreso, la cantidad de ingresos. Tomar esa decisión del presidente de la República del cierre de las fronteras y hacer un plan conjunto para poder disminuir los pasos sin que se cierre del todo. Y permitir constitucionalmente a nuestro compatriota retornar fue un trabajo en conjunto. Aprendimos a trabajar con radicados, aprendimos a trabajar con la misma marina. Los marinos ayudaron mucho dentro de nuestro trabajo, y obviamente la zona primaria se convirtió en un lugar fundamental y prioritario en el momento del ingreso y el egreso de las personas en los distintos pasos que teníamos. Bueno, directora, un tema muy importante que nos preguntaron muchos paraguayos que quieren volver a nuestro territorio, ya sea de forma transitoria o permanente, es el tema de los albergues. ¿Existe un proyecto, una intención de volver a implementar este sistema? Bueno, surgieron muchas versiones, y sobre todo ante la nueva cepa que tanto se comentó en todo el mundo, en distintas partes. Empezamos con Reino Unido, se continuó con el Brasil, después tengo entendido también que en la Argentina y en todos los países que nos rodeaban, y bien decía el doctor Sequeira la vez pasada, probablemente hasta ya tengamos acá la nueva cepa, ¿verdad? Entonces, cuando se dio esto, ¿qué hicimos? En el mes de diciembre hasta el 4 de enero, Salud saca un nuevo protocolo o adhiere al protocolo anterior, la prohibición de ingresos de extranjeros que provenían del Reino Unido. Y aquellos paraguayos que volvían del Reino Unido tenían que traer su test negativo y guardar una cuarentena de 10 días. Eso feneció el día 4. No sacamos uno nuevo porque entonces terminaba ahí. Y posterior a eso empieza a resurgir Brasil como uno de los países que salieron un montón de cepas. Entonces el ministro Mazzoleni hace 10 o 15 días convoca una reunión dentro del CCI y el CODENA para tratar cómo sería nuestro procedimiento ante esta situación. Y los paraguayos, como habíamos hablado recién de la salida de los paraguayos a veranear al Brasil, ¿verdad? Bueno, ahí se planteó el tema de los albergues como una medida de retorno en el caso de aquellos paraguayos que no trajeran sus test. Si uno va a hacer un de vuelta a retornar a lo que son los albergues, necesita una logística, necesita ciertas condiciones que hoy, a mi modo de ver, no están dadas. Se lo planteé en su momento y lo hablamos en su momento. El canciller preside la parte del CCI, el general Máximo Díaz, el CODENA, y ellos entendieron, así como el ministro de Salud también planteó, de que
si nosotros hacemos un seguimiento, nosotros digo porque formamos parte de lo que es este CCI, que en realidad es Salud el que realiza ese monitoreo y ese seguimiento a aquellas personas que no traigan el test. Entonces, si nosotros vamos a utilizar estos albergues, sería paralizar el puente en un momento dado, porque la frecuencia de ingreso no es por horas, sino es permanente. Tenemos 24 horas de puesto habilitado. El Brasil nos habilita 24 horas. Con Brasil, desde el 15 de octubre, no sé si recuerdan, fuimos parte de un apartado dentro de su decreto. Eso significó que hizo una excepción para los paraguayos, porque prohibía el ingreso de extranjeros al país vecino, a excepción de los paraguayos, y eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Y el comercio, tanto en Ciudad del Este como en Pedro Juan y en Salto del Guairá, empezaron a levantarse, que se incrementaron los casos. Hoy 19 de enero, creo que Ciudad del Este empieza a levantar un poquitito, pero es mínimo. Lo que sí manifestó el ministro de Salud fue: en el caso que no funcione, que él considera que sí puede funcionar al hacer un seguimiento de los casos, se podría pensar en el albergue. Pero una vez que uno va a tener en cuenta el albergue, tiene que tener en cuenta las implicancias de los mismos también. Y justamente en cuanto a las implicancias, el volumen de personas que ingresa ahora no es el mismo que teníamos con los vuelos de emergencia en el mes de mayo o junio. ¿Logísticamente sería posible implementar? A mi modo de ver, no. En su momento, cuando fue un inicio, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos, por un decreto presidencial, cerradas las fronteras. Y las únicas excepciones eran nuestros connacionales, que eran repatriados. Ningún extranjero podía ingresar a nuestro país. Entonces, ¿qué se hizo con repatriados, que tuvo un rol espectacular dentro de lo que fue esta pandemia también? Fue empezar con las embajadas y con los distintos consulados a conglomerar a nuestros compatriotas que venían. Entonces, nosotros dentro del CCI y los militares y las cabezas de lo que era Codena ya tenía esa lista que iba a ingresar el día tal, tantas personas iban a tales albergues. Estaba totalmente sincronizado y era fácil. Entonces se tenía prevista la comida, los elementos de higiene, se tenía toda la logística hecha. Hoy se tienen los albergues y prestos, porque nos mostraron, estuvimos en una reunión la semana pasada virtual con el ministro Roa, que tienen impecable los albergues. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo haces en un puente de la amistad o en un Pedro Juan Caballero, donde vos tenés 27 kilómetros más o menos frontera y 700 y pico de frontera hasta Salto del Guairá? ¿Cómo haces para controlar los que van a entrar y los que van a ingresar por ahí, ¿verdad? ¿Cómo haces en el puente de la amistad, donde 24 horas funciona un puesto de control y Brasil te está dejando entrar y salir libremente, para saber quién está viniendo de vacaciones y quiénes están viniendo de comprar del otro lado e ingresar de vuelta? Por eso esa logística hoy, a mi modo de ver, es difícil. Por lo menos con este volumen que tenemos ahora. Con este volumen, imagínate que dentro de nuestro sistema SMART, menos de un mes estamos enrolando más de 3.500 a 4.000 personas brasileños que estamos enrolando para tener una base de datos de quienes ingresan del Brasil a Paraguay para hacer compras. Y los paraguayos y la cantidad de personas que uno no controla porque vienen en vehículos, que todavía no se puede hacer ese control, es mucho, el volumen es muy elevado. De aquí en adelante, directora, ¿qué otros cambios se van a implementar para los requisitos para ingresar a nuestro país? ¿Esto depende del Ministerio de Salud? En cuanto a lo que es la parte sanitaria, sí, porque nosotros estamos para ayudar a hacer cumplir este protocolo sanitario. En cuanto a los documentos de viaje, hay que recordar siempre que la vacuna contra la fiebre amarilla del Brasil está vigente desde 2018 y hasta hoy día se va a seguir pidiendo. El tema de los test, el tema de la cuarentena, el tema de la ficha de salud y demás, todo queda a cargo de salud. Nosotros, por nuestra parte, siempre y cuando recibamos las directivas del presidente de la República de que vamos a habilitar más puestos, vamos a seguir hoy con los 13 que están habilitados. Tenemos 42 puestos, pero no hay que dejar de olvidar de que la pandemia en algún momento se va a normalizar, o se va la vacuna, ya vamos a tener todo y esto se va a empezar
a mover de vuelta en su totalidad. Entonces tenemos que prever esos 42 puestos que tenemos dentro de migración. Y probablemente, directora, uno de los requisitos que se van a implementar de aquí en pocos meses es el tema de la vacuna, ¿no? Sí. ¿Cómo va a funcionar este registro? ¿Va a ser como una cédula de identidad, un registro digital? Bueno, me volvés a preguntar algo que es de salud. Salud, ellos ya dieron un cronograma primero de cómo va a ser el tema de la vacunación. Ahora, ¿cómo van a ser los documentos una vez vacunado? Eso lo tiene la gente de salud, el Ministerio de Salud, el que va a... Y obviamente, cuando ellos tengan todos esos registros, seguramente con nosotros van a estar trabajando para incluir dentro de los campos del sistema de migraciones ya el tema de la vacuna contra el COVID, ¿verdad? Como es hoy el de la fiebre amarilla. Podría ser más importante que el pasaporte en muchos casos de aquí a futuro. Probablemente, sí. Bueno, directora, muchísimas gracias por recibirnos en esta aquí en tu oficina para conversar estos temas tan actuales. Si hay algo que mejorar en migraciones, por lo menos en este momento de trabajo, bueno, ¿en dónde se pone énfasis? La verdad que se pone énfasis en dos cosas. Primero, la parte de recursos humanos, que es muy importante, pero eso ya lo había conversado con el ministro Euclides Acevedo, fuimos junto al ministro de Hacienda. Recordemos que todo es cuestión de rubros y demás. Me encantaría poder tener una mayor cantidad de recursos humanos. Me encantaría tener una mejor tecnología más actual, lo cual no implica que la nuestra no sea buena, porque los técnicos que tenemos acá están trabajando bien. Y expandirnos un poco y tener locales y cuestiones propias de la institución. No estar más en lugares prestados o como inquilinos de algún lugar, ¿verdad? Recordemos que sin migraciones no puede funcionar un paso fronterizo. Entonces, migraciones necesita una mejor infraestructura a nivel regional, en todos los departamentos. Hoy, eso ya que me das el pie, la semana pasada estuvimos con el ministro Euclides recibiendo una donación por parte de la municipalidad y de los concejales de la municipalidad de Salto del Guairá. Nos donaron un predio de 800 metros cuadrados, que es muchísimo para nuestro local propio, donde habla de que tenemos que tener 2 años, dentro de los 2 años, construir y hacer ese local. Hoy tenemos que ingeniarnos para poder conseguir ese dinero para poder construir y, bueno, tener una regional propia de la institución y que pueda funcionar como corresponde. Y con ese escenario ganamos todos, comerciantes, autoridades. Totalmente, yo creo que por eso se da esta fusión y este interés por parte de la comuna de entregar. Ya se hizo lo propio hace unos años, 3 años, 2 o 3 años, en Santa Rita, donde se tiene un edificio propio, un local propio, y queremos replicar los mismos locales en los distintos departamentos, que sean todos iguales y donde tengan también nuestros funcionarios un lugar donde quedarse, un lugar donde dormir, un lugar donde comer, un lugar digno donde trabajar. Bueno, directora, muchas gracias por recibirnos y, bueno, muy atentos al trabajo de la Dirección de Migraciones. Muchísimas gracias, un placer. Estamos cerrando El Ciudadano de esta noche y les contamos y recordamos lo que decía el viceministro de Educación, Robert Cano. El Ministerio de Salud tiene la última palabra en cuanto a la situación epidemiológica, pero igualmente el MEC ya tiene preparado un protocolo general a ser aplicado por todas las escuelas para llevar a sus alumnos nuevamente a las clases. Va a haber un monto de dinero para transferencias, de manera que las escuelas cuenten con todos los implementos necesarios de limpieza y también de higiene para contener al COVID-19. Y con respecto a migración, es muy importante las novedades. Argentina todavía no va a abrir sus fronteras plenamente, pero sí estamos muy atentos a cualquier decisión que se tome tanto desde Argentina como desde Brasil para los viajes de los paraguayos. Cerramos El Ciudadano, nos vemos el próximo miércoles. ¡Feliz semana!